Bienvenidos a otro unboxing. Yo soy Ariel Feliciano y esta semana vamos a aprovechar el éxito de una de las series más vistas actualmente en HBO Max. Y estoy hablando de la serie protagonizada por este personaje que ven aquí, Peacemaker. Para abrir este paquete me llegó recientemente y tiene una figura de uno de los personajes de la serie. Así que vamos a abrirla para ver qué personaje fue que trajo el paquete. Bueno, aquí estamos. Como pueden ver, tenemos aquí al protagonista de la serie, Peacemaker. Realmente la figura es parte de Suicide Squad, ¿verdad? Ahí vemos los demás Funkos. El Funko de Harley Quinn, Peacemaker. Varios de Harley Quinn. Rick Flag, Nanahue, Ratcatcher, Polka Dot Man y Bloodsport. O sea que es parte de la colección de Funko de Suicide Squad. Si quieren coleccionarlos todos, ¿verdad? Pueden tenerlos. Yo tengo ya, de hecho, la colección completa de Suicide Squad, pero mi colección es la de McFarlane Toys. Como pueden ver aquí, la figura de Peacemaker de McFarlane Toys. McFarlane lanzó una figura nueva de Peacemaker sin el casco. O sea que pueden tener Peacemaker con el casco, la espada, y Peacemaker sin el casco. Esas son las figuras de McFarlane Toys. Mientras que en Funko hay una figura, esta de Peacemaker que tengo aquí, y hay una figura nueva que es exclusiva y solamente van a tirar una cantidad limitada, y es de Peacemaker donde no se le ve la cara. Ustedes saben que John Cena, obviamente el ex luchador de la WWE, ex superestrella de la WWE, utilizaba mucho la frase de "You can't see me", y entonces esa frase se hizo demasiado popular y todo el mundo, cada vez que Cena aparece en una película, dice que no puede ver al protagonista. Y Peacemaker no ha sido, ¿verdad?, la excepción. Entonces van a lanzar una versión de Peacemaker. Voy a dejarle la foto para que la vean, donde no se le ve el rostro, sino que aparentemente la persona que interpreta a Peacemaker es invisible. Y esa figura es genial. Yo voy a tratar de adquirir una, porque es tan geek, tan pop culture, que es genial que la hayan lanzado. Y voy a tratar de conseguir una para mí. Pero vamos a hablar, abrir este Peacemaker y vamos a ver qué tiene. Bueno, aquí está la figura de Peacemaker. No tiene accesorios, básicamente no es un bobblehead. La mayoría de los Funkos de Star Wars, si han visto mis unboxings, son bobblehead, pero este de Peacemaker es un Funko normal. El casco no es tan dorado como quizás uno quisiera. No tiene boca como la mayoría de los Funkos. Pero obviamente el traje, las botas, el pantalón, el cinturón, el símbolo de la paloma de la paz en la ropa y en el casco. De verdad que se ve muy bien, se ve bien interesante. Y quería adquirirlo porque me encantó el personaje desde que lo vi en Suicide Squad. Entiendo que es una de las mejores cosas de esa película de James Gunn. A mí me gustó bastante Suicide Squad. Pueden ver mi review de Suicide Squad aquí en el canal. También pueden ver mi unboxing de las figuras de McFarlane. Entonces, aunque en ese unboxing hice dos. Uno para las primeras figuras, luego para la de Harley Quinn, que llegó de último. En ese unboxing no saqué las figuras, que ya pueden ver aquí afuera, pero sí pueden ver donde hablo más detalles sobre las figuras y sobre lo que trae esa figura de McFarlane. Entonces, realmente quería tener a Peacemaker. No me interesa tener a ningún otro miembro del equipo. Y sí sé que tener dos figuras de Peacemaker es un poquito exagerado. Pero también me gustaría tener el Peacemaker sin el casco, porque realmente, como dije, me gustó mucho el personaje desde que lo vi en la película de Suicide Squad. Entiendo que actualmente es el mejor trabajo de John Cena, quien no ha tenido ningún protagónico hasta esta serie, ¿verdad? Realmente lo hemos visto más en cameos o en papeles secundarios como antagonista, como fue en The Suicide Squad. Pero ya aquí, en la serie de Peacemaker de HBO, lo vemos a él, ¿verdad?, actuando. Él es muy bueno, principalmente en eso de comedias. La escena de él improvisando los nombres de a quien Economos pudo inculpar, que lo hablé con Francis en nuestro review del capítulo 4 y 5, que también pueden encontrar aquí en el canal. Es genial y de verdad que me gusta mucho la figura. Para complementar esta figura, compré algunas otras de las de Suicide Squad. Esperé a que lancen figuras de la serie. Me gustaría tener quizás un Funko de Vigilante. Me encanta el personaje de Vigilante y entiendo que es lo mejor de la serie. Pero luego de las películas ya tengo a Nanahue, que era uno de los personajes que me interesaba, ¿verdad? Creo que lo pueden ver ahí atrás. Nanahue, Bloodsport, Harley Quinn, Polka Dot Man, que eran las que venían en la caja de McFarlane. Y tengo entonces dos Peacemaker. Así que el Funko realmente no tiene muchas cosas que mostrar. El casco, el traje, se ve bien. Es un Funko bien interesante, principalmente si quieres tener la colección de The Suicide Squad. Y si eres amante
de Funko, pero obviamente no trae accesorios como la figura de McFarlane ni trae articulaciones como la figura de McFarlane. No se parece a John Cena, esta se parece más obviamente a John Cena. Déjame mostrarle bien esta figura de McFarlane, cinturón, la vestimenta increíble. Quizás el cuerpo pudo haber sido un poquito más, porque John Cena realmente es un poquito más fornido, pero en la cara sí tiene facciones que se parece a Cena. La espada que usó en la película, aunque en la serie no lo hemos visto utilizar espada, pero en la película sí utiliza una espada. Y de verdad que si te gusta el personaje, si eres coleccionista, esta es una tremenda figura. El set completo, principalmente como yo lo compré, el set completo, que son 4 figuras, y entonces adicionalte, cada una trae una parte de King Shark de Nanahue, de verdad que vale la pena. Así que solamente quería mostrarle eso, quería mostrarle esta nueva figura de Peacemaker, este nuevo Funko de Peacemaker, y obviamente mostrarles la de McFarlane, que ya he hecho reviews de ese, hice unboxing de esa figura de McFarlane. Si encuentran ese Funko de Peacemaker, entiendo que es una buena adquisición. Yo creo que ese me costó menos de $10. Siempre estoy buscando especiales, principalmente los fines de semana. Amazon coloca algunos especiales y creo que ese Peacemaker me costó menos de $10. O sea que sí, que siento que es una buena adquisición. Si veo otra figura de esa colección de The Suicide Squad barata, ¿verdad? Puedo adquirirla. Por ejemplo, Paco Dolmen, que tiene una pose diferente. Es una pose donde él está arrodillado lanzando, ¿verdad?, sus puntos. Pero las otras no me interesan realmente. Ninguna de las dos de Harley Quinn. La de Rick Flag sí está barata, pero tampoco es que estoy muy fanático de lo que hizo Joel Kinnaman con Rick Flag, a pesar de que en esta versión de Suicide Squad lo hizo muchísimo mejor que en la primera. Y Red Catcher, Bloodsport no me interesan mucho. O sea que si compraría alguna, quizás compraría la de Paco Dolmen, Nanahue, King Shark, obviamente. Y quizás la de Rick Flag, porque está muy barata, quizás espere que baje un poquito más todavía para adquirirla. Así que ese fue mi unboxing rápido de esta figura Peacemaker, y aproveché para mostrarle la otra figura de Peacemaker. Si llego a comprar algunas figuras de Suicide Squad, obviamente se las mostraré, y si logro adquirir la de Peacemaker sin el casco también, aunque sería un poquito exagerado, 3 figuras de Peacemaker, pero el personaje realmente es bien interesante, y espero que hagan otra temporada de la serie, que para el momento de que estoy grabando este unboxing no ha concluido, pero sí pueden encontrar todos los reviews de los capítulos aquí en el canal también, si les gusta la serie, saber mi opinión y la opinión de Francis sobre esta serie de Peacemaker. Así que eso fue todo de mi parte por el día de hoy. Nos vamos a ver en otro unboxing aquí en AF Network.